Y así empiezan mis río
Se lleva todo
debíamos ver más que a la mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Cuando a los hombres, no.
que también nos permitió reencontrarnos con Tito después de bastante tiempo. Bueno, cuántas cosas que dijo Tito que son ciertas, pero con respecto al trabajo coral, ¿no es cierto? Que bueno, estamos casi todo lo que estamos acá, estamos en la música coral, no es ninguna novedad, ¿no? Pero, por ejemplo, hay gente que viene de distancia bastante grande, en la misma ciudad, y yo tengo el caso bastante particular de una soprano que viene de Villa Constitución, y un señor, un joven, que viene desde San Nicolás, también viene a ensayar. Realmente es muy valorable, muy valorable. Yo quiero aprovechar esta oportunidad que me surgió a raíz de la palabra de Tito para decir que a esta altura de mi carrera, de tener un grupo humano como el que tengo, que ellos saben cómo lo quiero, es un regalo de vida. El repertorio generalmente hasta hace algunos años era música argentina, popular argentina y latinoamericana. Nosotros estamos insertando algunas obras del repertorio universal también, para que el repertorio sea más ecléctico y que se pueda escuchar de todo un poco. Vamos a comenzar con una obra de Edward Dell, compositor alemán del siglo XVIII, Herr Deine, que sin entrar en la traducción literal, ¿no es cierto?, es una alabanza a Dios y a su obra. Thank you.
mirando pasar las nubes, encima el cerro me quedo, y de golpe me parece que soy yo el que se está yendo. La 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 la
felicidad, sueño de sus labriegos. Mientras el sonido de las guitarras despeza cuecas en su alegría. Oh,
Llegamos a entonces a mirar a Chicarrano.